¡Hey! ¿Qué tal, amantes de golf? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, de todo corazón. Soy Rafa Beltrán, de rafaslabbass.com y como siempre os digo, os invito a visitar mi página web www.rafaslabbass.com. Ahí encontraréis mis dos cursos para vender el bajo desde todos los niveles. Podéis consultarme cualquier tipo de información sin compromiso a info@rafaslabbass.com o rafaslabbass3@gmail.com. Hoy intentaré ser un poco breve en este vídeo, ya que es una técnica que realmente ya la había explicado en algún vídeo anterior, lo pasa que lo había hecho un poco más con un groove más complicado. Entonces, hoy voy a intentar explicaros solo simplemente la técnica para que vosotros desde un principio la podáis practicar y la podáis, sobre todo, utilizar. Ya que se trata de una técnica súper, súper interesante, porque con un mismo movimiento prácticamente hacemos tres notas. Entonces, nos permite hacer tresillos prácticamente de forma instantánea, una velocidad increíble. Se trata del triple thumb slap, muy utilizado por gente como Victor Wooten, incluso Marcus Miller, mucha gente, ¿ok? Porque es muy efectivo, nos permite hacer en prácticamente un movimiento tres notas, ¿ok? Se trata de lo siguiente. Entonces es muy efectivo. Es muy parecido al doble zoom. Lo que pasa es que el doble zoom solo lo hacemos con el pulgar, o sea. Por tanto, se trata de una técnica muy difícil de superar, ya que vamos a coger un montón de velocidad y un montón de notas a la vez. Entonces, muy simplemente os voy a explicar, vamos a utilizar pulgar y dedo 2, ¿vale? Dedo 2 si utilizamos la cuerda 1. Como siempre os digo, yo utilizo en cuerda 1 para el slap siempre el dedo 2, de esta forma en las otras cuerdas me queda el 1 libre, ¿ok? Si estáis acostumbrados a hacerlo con el 1, también lo podéis hacer con el 1. Pero a mí me resulta mucho más sencillo con el 2. Entonces, la historia es lo siguiente. Pulgar. El pulgar pasa como si fuera un efecto de púa. Es el mismo movimiento, la misma dinámica. Entonces, no tiene que estar duro, porque si no se nos enganchará con la cuerda. Simplemente pasa. Y al bajar nos apoyamos en la cuerda de abajo, ¿ok? En este caso lo estamos haciendo en cuerda 3, la, pasa al pulgar y luego al subir el mismo movimiento. Le vamos a dar prácticamente con la uña. Entonces, si no estáis acostumbrados, lo primero que tenéis que practicar es el tema de pulgar, arriba y abajo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Fijaros que al bajar me apoyo sin miedo a la cuerda que tengo abajo. 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Esto es recomendable que lo practiquéis haciendo notas, o sea, para ver si os van a sonar bien o no. Una vez controléis esto, vais subiendo de velocidad. Entonces, muy importante tener la posición del brazo, no es como si tocáramos de dedos, ¿ok? Que la tendremos así, sino apoyamos el brazo, quede el pulgar prácticamente paralelo a lo que es la cuerda, para que de esta forma toquemos de forma cómoda. Siempre tenemos que estar cómodos tocando, ¿ok? Y prácticamente estaremos muy cerca del final del mástil.
¿Esto por qué? Por la posición del brazo, simplemente. Porque nos será mucho más cómodo que tocarlo aquí. Una vez controlemos esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a combinarlo con dedo 2 en otra cuerda. Como explicaré luego, ya veréis que podemos combinarlo con todas las cuerdas, como queramos, ¿ok? De momento vamos a hacer cuerda 3 pulgar, 1, 2 y 1 en cuerda 1 con el dedo 2. Entonces va a ser 1 pulgar, 2 pulgar y dedo 2 en cuerda 1. Este movimiento atresillado, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eso es lo que tenéis que controlar. Con eso ya tenéis el ejercicio ganado. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. En este caso, el acento fuerte es el 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces siempre nos apoyaremos en ese 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Una cosa muy importante, muchos siempre me preguntáis por qué tengo esta placa, para qué sirve esta placa. Precisamente para ejercicios de técnica como esto. Para el slam me resulta súper cómodo, ya que me hace tope con los dedos, entonces con un simple movimiento, que es lo que yo utilizo, movimiento de muñeca, el... hacer un montón de notas sin dificultad, porque me hace tope. Entonces yo utilizo el movimiento de muñeca. Entonces no voy buscando los dedos, sino simplemente los tengo fijos y la mano se tropieza. Caso es lo mismo, ahí se me apoya el dedo perfectamente y ya no se me queda perdido entre la cuerda y lo que es el cuerpo del bajo. Por eso tengo lo de la placa metálica, ¿ok? Que en realidad es plástico, ¿ok? Para que no pese tanto. Parece que no, pero cada detalle es muy importante. Entonces, el plástico, al ser mucho más liviano, me permite que no, el bajo no me pese tanto. Aunque parezca una tontería que sean pocos gramos, siempre se nota, ¿ok? Por eso. Aparte, el tacto es mucho más agradable porque no es duro. Simplemente el dedo se apoya y hunde un poquito. No es algo que sea duro y molesto. Entonces, como os explicaba, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Este es el efecto que tenéis que controlar. Como siempre, practicarlo lentamente. 1, 2, 3. Cuando ya controlemos esto, ya podemos empezar a jugar con todas las cuerdas. O sea, haremos en cuerda 4 y 1, 1, 2, 3, en cuerda 3 y 1, 1, 2, 3, cuerda 2 y 1, 1, 2, 3, y cuerda 1 y 1, 1, 2, 3. Esta va a ser la más complicada, porque todo el movimiento está en la cuerda 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cuerda 4. Cuerda 3, cuerda 2 y cuerda 1. Y ya controlamos esto. Una vez controlamos esto, ya es aplicarle las notas que queramos, o sea, los dibujos que a nosotros se nos ocurran. Siempre es el mismo sistema. Esto lo podemos hacer más fuerte, o sea, o más suave, o sea. Por ejemplo, si lo tocamos más suave, podría ser a modo arpegiado.
más fuerte. Pues bueno, espero que lo hayáis aprendido, espero que lo practiquéis. Esto sí que es verdad que tenéis que tener mucha paciencia hasta que os salga. No os va a salir la primera semana ni la segunda, por tanto, tened mucha paciencia y practicarlo muy lentamente. Os ponéis un ritmo de batería muy tranquilo y lo intentáis seguir. Primero, como os he dicho, pulgar y luego combinando pulgar con el dedo 2, ¿vale? Entonces, paciencia, paciencia. Si tenéis paciencia, lo lográis hacer. Pero necesitáis tener mucha tranquilidad porque posiblemente al principio os pongáis muy nerviosos porque no le vais a dar a la nota que corresponde, no os va a sonar, ¿ok? Es normal. Entonces, como siempre digo, en el bajo, tanto cualquier instrumento que queréis aprender, tenéis que tener mucha paciencia, ¿vale? Ver las cosas a largo plazo, no a corto plazo, ¿ok? Siempre, fijaros, si en una semana no me sale, ya me saldrá en 2 meses, no hay problema. Lo importante es que seáis constantes en el día a día, ¿vale? Y lo conseguiréis. Pues nada, aquí os dejo el vídeo, espero que lo practiquéis, espero que os haya gustado. Nos vemos en próximos vídeos. Podéis escribirme a info@gafaslabbass.com para cualquier información sobre mis cursos. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. Abrazos gruberos y mucho power. Un saludo bien grande. ¡Chao!